Muy buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el video 16 de esta serie sobre floculación. Vamos a ver lo de la parte correspondiente a diseños de floculadores de tipo mecánico. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, los floculadores mecánicos, pues su nombre lo indica, tienen dispositivos mecánicos. Si ustedes ven esta parte, por ejemplo, el floculador tiene un motor, ¿no? un motor reductor, y este motor reductor pues genera un movimiento de las paletas, y estas paletas moverse agitan la masa líquida. Por lo tanto, pues el movimiento de las paletas está controlado por el motor. Entonces, si nosotros podemos controlar el movimiento del motor, pues podemos controlar el movimiento de las paletas, quiere decir que podemos nosotros controlar los gradientes. Los gradientes en este sentido, porque, como decíamos nosotros, los gradientes son decrecientes. Entonces, tiene este motor con velocidad más alta, esta menos alta, esta menos alta y esta menos alta, para ir con gradientes de mayor a menor, en segundos a la menos. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues, que son de tipo horizontal, tipo vertical, ¿no? Entonces, eso ya habíamos visto nosotros. Entonces, vamos a ver estos tipos giratorios. Esta es la entrada, tiene usted la canaleta de entrada, estas las paletas se mueven, agitan, y el agua entra por la parte de aquí, como por un orificio, y sale por un vertedero, sale acá arriba como por un vertedero, baja por un orificio y sale por un vertedero. Similar a lo que hacíamos nosotros en canales, ¿no? Horizontales, ¿no? Teníamos nosotros floculadores de tabiques verticales, ¿no? Final, sube, baja y sube, así, ¿no? Y agitamos la masa líquida. Bien, entonces, aquí tenemos un floculador de tipo vertical, floculador hidráulico, ¿no? Floculador mecánico de paletas verticales. Y este es un floculador mecánico de paletas horizontales. Habíamos visto esto. Aquí tenemos una serie de paleticas, miren el floculador, este es el eje del floculador. Pero estas son las paletas, y miren, aquí tiene unos brazos, y sobre los brazos se apoyan las paletas. Este floculador se mueve y agita la masa. Entonces, en cuanto a las paletas, ¿no? Tendríamos nosotros, por ejemplo, estos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un brazo y estas son las paletas. Entonces, este floculador tiene dos brazos y tres paletas por brazo. Este floculador tiene tres brazos y tres paletas por brazo. Y este floculador tiene cuatro brazos y tres paletas por brazo. Entonces, tenemos esos elementos. Dice, el número de agitadores y de paletas en los agitadores determina la energía comunicada al líquido. Marx considera que el área total de las paletas no debe ser mayor del 15 al 20% de la sección transversal del tanque, con el objeto de prevenir la rotación del general del líquido alrededor del eje, disminuyendo de esta manera la eficiencia de agitación. Entonces tenemos que nosotros, el área de las paletas no puede ser superior del 15 al 20% del área superficial del tanque. Entonces ese es un dato que me interesa. La distancia, bueno, esta distancia la vamos a ver después. El principal efecto de los circuladores mecánicos es la facilidad con que se producen cortocircuitos, reduciendo notablemente el tiempo de permanencia deteniéndose en el flujo de la, con lo que se disminuye la eficiencia de fuerzas. Bueno, entonces, digamos que, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Dos cosas, ¿sí? Se pueden generar muchos cortocircuitos y entonces el tiempo de estancia puede ser diferente. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer varios floculadores y no uno solo. Por eso aquí se han planteado cuatro floculadores en vez de uno o dos, porque es mucho más eficiente, ¿no? Miren ustedes, cuatro floculadores. Ahora, el sistema no solamente viene con estos cuatro, sino que hay que hacer un sistema en paralelo. O sea,
que son 4 aquí entrando por acá y 4 acá, o sea, no, son 8 flotuladores, o sea, que trabajan. Por ejemplo, digo yo, el caudal es 40 litros por segundo, entonces vienen 40 litros y por aquí eran 20 y por acá eran otros 20. Entonces yo tengo que diseñar a esto para 20 porque acaban a trabajar los otros 20. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿por qué más número de cargas, de cámaras? Porque entre más número de cámaras, más eficiente es el sistema. ¿Cuál es la desventaja de estos flotadores mecánicos? Pues generalmente es con energía eléctrica y se generan, siempre se generan cortocircuitos, y el otro problema es que son de energía eléctrica. Bien, entonces, ¿qué tenemos más por aquí? Los, ¿no? Bueno, vamos a ver diferentes tipos de entrada, ¿no? Miren, estoy entrando por el agua aquí, está el flotulador horizontal, y el agua pasa por estos orificios y pasa hasta otro flotulador, el área pasa por estos orificios al otro flotulador y sale de aquí por los orificios y ya sale al sedimentario. Este es otro sistema en el cual yo digo el agua entra por aquí, pero tengo flotuladores horizontales, ¿no? El agua pasa por los flotuladores horizontales y aquí es como que si estuvieran trabajando con un flotulador de tabiques horizontales. El agua viene por acá, recorre hacia acá y entra a esta zona. Y miren ustedes cómo está en esta zona entrando el agua, ¿no? Ustedes entran el agua y aquí hay una canaleta, pero esta canaleta es de sección variable, pero los orificios son constantes, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Esa sección, ¿por qué se hace variable? Porque si no hubiéramos hecho esa sección variable, el caudal que pasa por el primer orificio es diferente del segundo, del tercero y el cuarto. Sin embargo, para darle uniformidad en la salida de los orificios del caudal, se hace con esta inclinación, para que el caudal que pasa por aquí sea igual al final. Entonces, por eso hacemos esto. Aquí hay la parte C en planta, ¿no? Los flotuladores, miren ustedes, también pasa por aquí, ¿no? Hay agitadores de disco, ¿no? Agitadores de paletas y después agitadores de disco y sale toda esta parte de D. Bueno, tendremos el otro, el D, mire, el agua entra por aquí y hay una serie de turbinas que van hasta este punto y aquí terminan las turbinas y el sistema voltea como un flotulador de tabiques horizontales. Hace esto, da la vuelta y llega hasta aquí. Y aquí la misma historia. Hacemos el muro inclinado y los orificios en línea para que el caudal que pase al sedimentario. Aquí tenemos en planta, ¿no?, un agitador de eje vertical. Entonces entramos por aquí, le agitamos el agua, pasa por aquí, agitamos el agua, le pasamos por aquí, agitamos, vamos por aquí y la última pues pasa por este canal al sedimentario. En esta, pues, tenemos una sección, miren, estos flotuladores son de turbina, el agua viene por la parte superior, llega a la turbina, después sigue el agua por la otra turbina, la pasa por la parte de arriba, viene aquí el flotulador de paletas, entra y sale a la parte superior. Bien, entonces, estos son flotuladores de turbinas con flotuladores de. Veamos a ver entonces qué otra cosa tengo yo aquí. La potencia disipada en flotuladores mecánicos, ¿no? Entonces, potencia, por ejemplo. Vamos a ver la potencia y en función de la potencia decíamos nosotros que el gradiente es igual a la raíz cuadrada de potencia sobre mu por la unidad de volumen. Entonces vamos a determinar cómo se hace la potencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para variar los gradientes? Pues solamente podemos variar los gradientes variando la velocidad de las paletas, pero la velocidad de las paletas solo se puede conseguir variando las velocidades en el motor. Entonces el motor, podemos nosotros hacer un motor de velocidades variables para variar las velocidades y con eso podemos variar los gradientes. Esa es una ventaja de estos sistemas, ¿no?, que tenemos que tener gradientes variables. En cambio, los hidráulicos eran gradientes fijos. En cambio, este puedo yo graduarlo con las velocidades del motor.
Por lo general, la velocidad de las paletas más alejadas del eje se mantiene entre 0,30 y 0,90 metros por segundo, dependiendo de las características de flow que se produce y del grado de compactación que se desea. Entonces, vamos a ver la fuerza de roce, dice que es igual a C por A, ρ. B sub 2, ¿no?, es la velocidad de rotación de las paletas. Y B sub 1 es la velocidad de rotación del líquido. Generalmente, el líquido, la velocidad de rotación del líquido es directamente proporcional a la velocidad de rotación de las paletas. Entonces, tenemos nosotros velocidad de rotación de las paletas que está entre 0,3 y 0,75. Me decían un máximo de 0,90, pero aquí ahora de 0,75. A, área transversal de las paletas, densidad, rho sobre G. Potencia. Entonces dice que es FR, V sub 2 menos V sub 1 dividido entre 2. Entonces la potencia, pues, despejando FR, entonces dice CD, área. CD es una constante, área, V sub 2 y V sub 1 al cubo sobre 2. Como V sub 2 es igual a 2 pi R por N, ¿no?, donde n es el número de revoluciones, entonces podemos determinar nosotros la velocidad con el diámetro y el n. Y dice que V sub 1 es igual a K por V sub 2. Entonces potencia es igual a esto, y esto lo factorizamos, entonces 2 pi r por n, y entonces aquí dice 1 menos K al cubo sobre 2. K es una constante que ya veremos. Entonces dice que, por lo tanto, con estas pi y toda esa cosa, y C sub 2 y rho, entonces decimos que nosotros que la potencia es igual a 124 C sub D, K1 menos K. Para obtener la potencia en kilogramos por segundo, entonces la potencia es igual a rho sobre G, entonces haríamos esto. Entonces, en esta fórmula, N es en revoluciones por segundo, R en metros y A en metros cuadrados. Entonces, ¿qué queda potencial? Si nosotros cambiamos todos estos elementos que tengo de rho y todos esos elementos que tengo ahí, entonces diría la potencia es igual a 12.600 C sub D N al cubo. Este es el número de revoluciones por segundo. 1 menos K al cubo, sumatoria de A R al cubo. Entonces, que esos valores, el área es el área de las paletas, esto es, dice ancho A, alto B, y este es el brazo, ya una distancia R, pero este es una distancia R sub 0, que sería del eje a la borde inferior, y R sub 1 del eje al borde externo, y este R es medio. Entonces, determinando el valor de R cubo A, tendríamos que la potencia es igual a 12.600 C sub D en el cubo, 1 menos K al cubo, por B, miren ustedes, ¿no?, por B. Ya entramos aquí, B, R sub 1 a la cuarta, R sub 2 a la cuarta. Entonces, esta es la forma de calcular la potencia. Eso es para el caso de una paleta, dice, ¿no? Pero como generalmente son para varias paletas, entonces la fórmula toma esta forma, 6.600, o también puede ser esta, R sub 1. Dice, entonces tenemos nosotros eso, es una constante en revoluciones por segundo, B es el alto de la pared, acá es una constante, decíamos nosotros, R sub 1 y R sub 2 depende de las distancias que nosotros coloquemos. Según Rose, para secciones rectangulares que se desplazan en el agua, el valor de C sub D puede ser, dice, de acuerdo a la relación de B sobre A, entonces aquí, dependiendo del número de reino, quiere decir que el régimen es laminar, y entonces obtenemos diferentes valores de C sub D. Miren ustedes cómo lo puedo calcular el valor de eso. N, el número de reino. Dice K, por su parte, contó trabajando con calculadoras en Cambridge. Una vez se estableció el equilibrio, K varía entre 0,24 y 0,32. Y este valor tiende a decrecer al incrementar la rotación del eje. Fire sugiere un valor de K de 0,25. Este es K 0,25. La fórmula 7,30 puede describirse de la siguiente manera. Dice, es igual a este, como yo ya tengo mis valores de K, entonces yo puedo esto, 12.600 C sub D lo tengo, el valor de K lo tengo, entonces esta es una constante, entonces yo digo estos son valores que los tengo, entonces digo alfa, N al cubo A R al 3, entonces dice alfa es igual a 12.600 y puede variar entre 6.000 y
Según los valores de CSV y CAC que se adapten. Para CSID 1.5 y K025, alfa 0.8000. Pero yo puedo variar esto, CSV, pues coger otro y cada otro y determinar mi valor de valor que puede usarse para diseño aparte de mejor información. Entonces, ahora sí dice la potencia disipada es igual a la potencia por unidad de volumen. Y puede ser expresado, dice, por 12.600 AR al cubo, que también la misma que tenemos aquí, dividido entre B. ¿Por qué? Porque es potencia disipada por unidad de volumen. Entonces dice alfa N al cubo, sumatoria de AR al cubo, sobre B. Entonces alfa sería todos estos valores que ya los conozco. Haciendo, dice, alfa AR al cubo sobre B igual a B. ¿Por qué? Porque, mire, ya estos eran función de C y D, pero estos son función del volumen y del área, o sea, de la superficie. Entonces, si yo tengo estos valores, pues yo tendría que esto es igual a E. Entonces, yo digo, potencia disipada es igual a la potencia por velocidad de volumen es igual a E en E al cubo, siendo estos valores. Donde E es un factor de forma que decrece solamente, depende solamente de la geometría de los agitadores en relación con el volumen de campo. Si es grande, una lenta rotación de las paletas produce un alto valor. Entonces, de la fórmula tal, se deduce que para un circulador determinado, la potencia disipada varía con el cubo del número de revoluciones dadas a la unidad de tiempo. Entonces, esta es la potencia por medio. Ahora, también podemos calcular la potencia disipada en función de otro elemento, de V sub 2. ¿Qué es V sub 2? Es la velocidad externa de las paletas. O sea, porque tenemos una velocidad que está cerca al eje, que da una velocidad bajita, pero a medida que aumenta el radio, pues la velocidad externa se hace más grande. Entonces, yo puedo determinar la potencia en función de la velocidad externa de las paletas. Entonces, ese sería A sub 2, B sub 2. Entonces, la potencia total disipada sería la potencia total es igual a alfa, ¿no? Esta fórmula de aquí es cuando yo conozco velocidad. Como yo conozco velocidad, me dicen que es de 0.3 a 0.75 o 0.60. Entonces, yo le voy a colocar esa y puedo calcular cuál es mi potencia disipada. La potencia total disipada sería, entonces, dice, AR al cubo, N, dividido entre 75. Entonces, ¿esto es para qué? Para hablar de horsepower. Entonces, dice, la potencia en el eje se igual a la potencia multiplicada por factor de eficiencia, que en los calculadores horizontales varía de 3 a 5 y en los verticales de 2. Entonces, tenemos la potencia, pues, ¿no? Factor de eficiencia de 3 a 5. Gradientes de velocidad. Entonces decíamos nosotros el gradiente, miren la fórmula general, potencia por unidad de volumen, ¿no? Y el gradiente también puede ser igual a E por N al cubo sobre mu. Si yo digo E por N al cubo, E por E sobre mu, y raíz cuadrada de esto, entonces tengo sí. O sea que el gradiente es proporcional a las revoluciones por minuto. O sea que G es proporcional al número de revoluciones elevadas a la. Entonces tenemos estas, dice, como sucede con los calculadores hidráulicos, el gradiente de velocidad en calculadores mecánicos se distribuye en forma muy desigual a la masa del eje. En las paletas más alejadas del eje, el gradiente varía varias veces mayor que en las paletas cercanas. El flow está por eso rompiéndose y volviéndose a formar continuamente. Entonces, dice, el valor de G está limitado por el máximo esfuerzo cortante que puede resistir las partículas, etcétera. Entonces vamos a ver los parámetros, ¿no? Bueno, parámetros, dice tiempo de detención, dice tiempo de detención entre 20 y 40 minutos. Y el gradiente de velocidad para los circuladores estará entre 10 y 70. Entre 10 y 70, los gradientes, ¿no? Veamos a ver la velocidad periférica, dice. Los circuladores de alta energía, dice, debe ser de 3 metros por segundo. Y para circuladores de baja energía, que son los nuestros, de 0.3 a 0.75. Entonces yo podría escoger aquí una velocidad de 0.60 y con esa establecer la potencia disipada en base a qué? A esta ecuación de la 7.36.
ya tengo mis valores de K, también tengo las áreas, las velocidades, y que voy a calcular la frecuencia. Bien, dispositivos, número de unidades, dice, como la eficiencia es función del número de cámaras, para pequeños proyectos no debe diseñarse menos de 2 unidades en serie, para proyectos grandes, mínimo 4 unidades. Yo diría que ustedes van a diseñar con 4 unidades. Dispositivos de paso, decíamos nosotros, miren ustedes aquí, ¿cuáles son los dispositivos de paso que tenemos nosotros? Entonces, si vemos aquí, tenemos en la parte superior, aquí, entonces decimos nosotros aquí, un orificio, un vertedero. Vertedero, orificio y vertedero. Entonces yo puedo calcular cuáles las pérdidas en un orificio, puedo calcular cuál es la pérdida del vertedero, como lo hacíamos en vertederos de tabiques de tipo vertical. También puedo calcular ahí los gradientes. Si quiero calcular los gradientes, pues puedo calcular la pérdida de carga en el orificio y calculo el gradiente. Bien, entonces, velocidad periférica, dice, ¿no? Dimensionamiento del agitador, la distancia de los elementos a la paleta, los muros y al piso, debe estar entre 0,15 y 0,30. Por ejemplo, el agitador del piso no puede estar entre 0,15 y 30. El agitador de los muros entre 0,15. Y el agitador y la parte superficial del líquido, 0,15. Las conexiones, ya estábamos hablando, número de unidades, dispositivos de paso entre cámaras. El gradiente de velocidad de los pasos no debe ser mayor de 20 segundos a la menos 1. Entonces yo lo que hago es le doy la sección, tengo el caudal, ¿no?, de la sección, pues con la velocidad y aplico Q es igual a C por A raíz cuadrada de GH. Con eso calculo H, la pérdida, y con la pérdida puedo terminar el gradiente. Eso ya lo han visto ustedes muchas veces, pero vamos trabajando en esto. Bien, entonces dice... Un ejemplo, la planta de tratamiento de cierta localidad necesita duplicar su capacidad actual de 260 litros por segundo, para lo cual va a ampliar la capacidad de floculación. Los nuevos floculadores van a consistir en 4 cámaras con paletas de eje horizontal, movidas por una polea en vez. Se necesita conocer el volumen del nuevo floculador para el tiempo de retención nominal de 30 minutos y las características de los agitadores de 20 grados centígrados, eficiencia del motor. Decíamos que la eficiencia estaba entre 3 o 5, pues aquí se puso 3.5. Eficiencia. Volumen del tanque, 260 por 30 minutos, 60 segundos, entonces 468 mililitros. Aquí viene profundidad. Miren ustedes que las profundidades de estos pues son bastante fuertes, ¿no? Miren ustedes aquí, si ustedes ven la foto, aquí en estos, ustedes tienen alturas grandes, ¿no? Entonces aquí le han puesto unas alturas de 350 metros. Entonces, esas profundidades vamos a dar. Pueden ustedes variarla a 2 metros, lo que quieran. Pero tienen que ver que siempre generalmente son profundidades altas. Entonces, profundidad de 350 metros. Entonces, tenemos una profundidad. El área superficial sería 4 sobre 350, que es la profundidad. Entonces, da 134 metros cuadrados. Entonces, dice, puede hacer 4 cámaras de 350 por 10. Entonces, 350 de profundo por 10 de largo. Entonces, tenemos en nosotros 350 de profundo, de ancho, digo, 350 por 10 de largo, serían 35 metros cuadrados. Y el área total sería 134, o sea, 4 cámaras, 35, 70, 140, no da 134, pero hacemos 4 cámaras de 350 por 10. Área de paletas, el área transversal de la cámara sería de 10 por 350. Entonces tenemos de 10, ¿no?, la 350 de ancho. Entonces sería 35, ¿no? 10 por 350 serían 35 metros cuadrados. El área de paletas, 10 por 3.5, el área transversal sería 35 metros cuadrados, entonces serían 10 por 3.50, 35, el área de paletas, el 20%, 7 metros cuadrados. El área transversal es el área vertical, 10 por 3.50, 10 de ancho por 3.50 de alto, entonces eso
7 metros cuadrados. Se pueden colocar 6 paletas de 0,1650. Mire, aquí yo le puedo decir 4 paletas de tanto, sí. Pero aquí se dijo de 6,50 por cada una por 3,50. Entonces, aquí tenemos que el ancho de la paleta es 0,16 y la profundidad, esta de aquí a aquí, son 3,50. Entonces, son 2 de 3,50 y sobran. Con 7 metros, 3, pues parte para acá, parte para acá, parte para acá, parte para acá. Bueno, entonces tendríamos nosotros, ahora sí dice, factor de forma al calculador. El área por paleta sería 0,1650 por 3,50 y eso da 157, cada área de cada paleta. Entonces tendríamos nosotros que el factor de forma es igual a 0,57, que es el área de las paletas, por 1,32. 1,32, miren ustedes, es desde el centro de la paleta al eje. 1,32. 1,32 al cubo. El otro es 0,95 al cubo. Y la otra es 0,59 al cubo. Entonces, ¿por qué dos? Porque son una de arriba y la otra de abajo. Entonces, el área total es igual a 381. El volumen de cada cámara es igual a 468 dividido entre 4, unos 17 metros cúbicos. Tomando alfa, que decíamos nosotros que podemos tomarlo, pero si ustedes quieren pueden tomarle otro, pero que den los cálculos con valor de C sub D, ¿no? Y el valor de K, entonces dice el factor de forma del calculador, 8000 por 388 por 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos una K y otra K. Entonces tendríamos, ahí decíamos por 2, sobre en el cubo, pero el valor por, esta es la potencia, pero la potencia teórica tendríamos entre 75. Y me da 827.73 N al cubo horsepower. Entonces, aquí tendríamos nosotros que la potencia es igual a alfa, ¿no? Tendríamos nosotros, utilizando la expresión 732, tiene que alfa N al cubo, R al cubo, me da que utilizando la expresión 732, podemos tener que la potencia es igual a 61.080 al cubo. Entonces, tenemos aquí estos tres, potencia por unidad de volumen, que es potencia disipada, o E en el cubo por volumen. Para 20 entradas en grados centígrados tenemos mu, y entonces tendría yo que el gradiente es igual a E sobre mu en el cubo, o E sobre mu. Y E sobre mu es esto, o sea, 2270. Entonces, con lo que yo tengo aquí, que el gradiente es igual a 2270 N a la 3 metros. Dice, con las ecuaciones anteriores se ha calculado la tabla C. Entonces, yo le pongo aquí las revoluciones por segundo. Entonces, ¿yo qué pasa? Mire, tengo este valor de sigma que es 2770, entonces yo le doy aquí en revoluciones por segundo y saco mi gradiente. Tengo revoluciones por minuto, puedo calcular la potencia, puedo calcular la potencia nominal, ¿no? Y puedo determinar la potencia al eje, la potencia nominal por 3.5, pues es la potencia al eje. Y aquí yo, aquí en la potencia en kilos fuerza por metro y la potencia en horsepower. Y entonces, con estos valores, puedo yo determinar mis gradientes. Entonces, yo digo, para una revolución de 0,1, ¿no?, metros por segundo, entonces yo para estas revoluciones tengo este tipo de gradientes. Entonces, ahora sí yo digo, ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Dice, por tanto, se puede adquirir 4 motores de velocidad variable que trabajan con 3 a 6 revoluciones por minuto. Entonces, digo, de 3 a 6. Para conseguir gradientes de velocidad entre 25 y 72 segundos al menos. Entonces ya tengo yo, ¿no?, los motores, entre los motores y reductores, que tengo una potencia de
de 3 a 6 y podría ir cambiando las velocidades de los motores para generar los grandes. Entonces, los procuradores con agitadores reciprocantes, pues esos no los vamos a ver porque no hay tiempo ni el programa está para esto. Pero está un ejemplo y un ejercicio para los que quieran trabajar un poquito más sobre esto. Bien, entonces con esto finalizamos el capítulo de procuradores. Espero que el viernes por la mañana, a las 7:30, tenemos una reunión por Zoom, ya les mandaré el link y espero resolver cualquier otra pregunta que tengan sobre estos aspectos. Pero antes de esto, quisiera yo ver algo otras cosas. Hay una pregunta que me hicieron y es la siguiente. Dicen algunos estudiantes, dicen, ¿por qué nosotros, hay algunas, ahí por ejemplo digo yo, mezcla lenta, aquí no tengo mezcla lenta, aquí tampoco mezcla lenta, y aquí, entonces, ¿qué voy a diseñar? Entonces, la respuesta es que no hay mezcla lenta. En este, por ejemplo, en esta filtración, directa ascendente, no hay mezcla lenta. Solamente se hace coagulación por absorción, neutralización de carga, entonces tienen que utilizar gradientes altos y van directo a la filtración directa ascendente. ¿Qué quiere decir? Que no hay mezcla lenta. Por lo tanto, los señores que tienen esto de filtración directa ascendente tienen que estudiarlo. Este capítulo está en el libro. Entonces ya debemos de trabajar la parte de filtración directa ascendente para la segunda etapa. Es que no podemos nosotros esperarnos a terminar, no, sino que ya la filtración directa ascendente tiene que ir, porque ustedes son muy beneficiados, estos señores son muy beneficiados, entonces ya tienen que ir estudiando, vayan al libro de filtración directa ascendente y vean los parámetros de diseño y con sus caudales y ya fijen los parámetros de diseño y empiecen a diseñar el sistema, que ahí hay unos ejercicios. Inclusive en la hojita que les envié, los refrigeradores en piedra son similares, ¿no? El diseño del sistema refrigerador de piedra es similar a la filtración directa ascendente. Esa es la respuesta. Aquí tienen que entonces, cuando estén en filtración directa ascendente, pues resalto y aquí ya tienen que ir a empezar a diseñar este sistema. Entonces, todos los que tienen filtración directa ascendente también, ¿no? Y hay otros señores que también a ver, rápido, autolavado, tasa declinante, filtración directa, aquí este grupo número 6, este tiene filtración directa ascendente descendente, entonces es parecida, pero tenemos filtración directa ascendente y luego un filtro rápido descendente. Pues también les toca empezar a trabajar en el filtro directo ascendente. Ya no hay tabiques, nada, ni procuradores, sino que directo al filtro directo ascendente. Vayan leyendo, porque en eso está, en los libros está. Hay otros que no tienen, por ejemplo, no, en los FIME, no tienen mezclador. ¿Por qué no los tienen? Esta es filtración múltiple por etapas, son una serie de filtros. Entonces no tienen floculadores, por eso no les pongo nada. Todos los que tienen FIME, ahí hay varios que tienen FIME, pues esos no van a ser, ¿no? Esos que tienen FIME no van a ser floculadores, porque no los tienen. Pero ¿qué tienen que hacer? Entonces, en estos FIME, aquí en esta casilla, tienen que diseñar lo que se llaman filtros dinámicos. Entonces, ellos se les va a recibir lo que se llaman los filtros dinámicos. ¿Y a dónde está eso? Pues vayan a FIME y ahí está la filtración, filtros dinámicos y están todos los parámetros de diseño. Pero no me pueden decir que no pueden hacer eso porque nosotros, cuando vimos acueductos, diseñamos filtración dinámica. Es la misma, es igual, tiene las mismas características, pero acá ya no es no era para boca tomas, sino que es como parte de una planta de tratamiento. Por lo tanto, aquí tienen que empezar a leer y ver sus apuntes de acueductos para que me diseñen el filtro dinámico
en este punto para todos los de FIME. Entonces, los que tienen FIME aquí y tienen FIME por acá, pues esos señores tendrán que entregarme lo que llaman filtros FIME. Bien, ¿qué otra cosita tendría yo que decirles aquí? Pues esto. Les he puesto aquí a unos señores que tienen que diseñar floculadores Alabama. Yo creo que son uno o dos grupos. Bueno, el agua viene por aquí, el agua cae, pero no es que caiga en chorros, sino que viene por aquí, los niveles del agua están aquí, pero baja y baja a esta válvula. Entonces, esta válvula está aquí. Esta válvula es la que no permite el paso de agua hacia el floculador. Tenemos que cerrar esta válvula si queremos lavar ese floculador. Pero esta válvula está abajo porque este elemento está abajo, este codo aquí. Entonces, estos codos van de un lado para otro, podemos vernos aquí. Si tiene, miren, tenemos aquí 9 compartimientos. Son cuadrados, 9 compartimientos. ¿Cómo van las secciones? Pues ya ustedes calcularán cada sección de esta. Pero los que dan los gradientes son estos codos. Estos codos son los gradientes. Entonces vamos a diseñar 3 codos con un gradiente, otros 3 codos con otro gradiente y otros 3 codos con un gradiente. Entonces, los gradientes tienen que ser elevados, entonces la sección de los codos pequeña. Y acá los gradientes son bajos, entonces la sección de los codos son bajos. Pues esto viene así. Y aquí dividimos. Siempre vamos a utilizar 2 unidades. Miren, esta es una unidad de floculación y la de acá abajo es otra unidad, lo que no lo he puesto. Aquí son 3 cajones, 9 cajones. Pero miren cómo viene esto. 1, 2, 3, ¿no? 3, 4, 5, 6 y tuve que dar la vuelta. 7, 8 para llegar aquí 9. ¿Qué tengo aquí? Aquí salgo con un vertedero, miren ustedes. Si yo tengo el nivel del agua, ¿cuál es el nivel del agua aquí? Pues es igual a esta cota del nivel del agua menos las pérdidas que se producen aquí. Entonces sería esta cota. De aquí a aquí es un vertedero, como ustedes tienen el canal y la sección de aquí a aquí, entonces cambian en la canal y en la sección y entonces calculan el valor de H, esa altura. Y eso cae a esta cámara, que está acá arriba, miren ustedes, ¿no? Esta cámara que está acá arriba. Y aquí tiene unos 2 orificios, y esos orificios es para llevar el agua al sedimentario. Estos van a ser para llevar el agua al sedimentario. ¿Qué podríamos decir? Mire, aquí hay un muro que divide esto y aquí hay una cámara. Esta cámara es para que el operador pueda bajarse y acá abajo yo tengo una válvula. El operador pueda bajarse por esta grada y aquí hay 2 válvulas. Estas válvulas de fondo están comunicadas aquí con una, y aquí y esta válvula. ¿Para qué es? Para cuando nosotros hagamos lavado de este tanque, del floculador, pues el agua viene por aquí, va acá, viene por aquí, recibe por aquí, sale y viene por este codo. Y sale, dice, desagua, por el fondo. Sale, desagua. La misma historia acá. Entonces, si yo quiero lavar este floculador, abro esta válvula y entonces el agua sale por este desagüe. La misma historia por acá. ¿Por qué? Porque es que dice que debajo, en el fondo, hay unos coditos aquí para limpieza del sistema. Entonces, por eso yo les quería aclarar eso para que tengan en cuenta la situación que se puede presentar. Bueno, entonces, con esto pues terminamos la sesión y lo único que tendría que decirles es que buena suerte y ya estamos pasando esto y energías positivas, señores estudiantes.